Buenas tardes, los que me estáis siguiendo de aquí de Galicia, de España, de América Latina, que hay bastantes en Colombia, en México, en Costa Rica, que creo que tenemos alguno también en Italia y en Francia. Pues buenas tardes a todos. Vamos hoy con la quinta sesión de nuestro curso de diálogo ecuménico e interreligioso. Y hoy vamos a tocar un tema que me parece muy importante y que habitualmente no se hace. Habitualmente se habla cuando se habla de diálogo interreligioso, es raro que se hable de los pobres, de justicia y liberación. Y como veréis, tal como hoy voy a comentar, pues realmente si eso no está íntimamente unido, estamos traicionando no solo el mensaje de Jesús, sino el mensaje profundo de las religiones que siempre hablan de atender particularmente a los más débiles. Hoy lo veremos no solo en el cristianismo, que es más conocido, sino también en el Islam, en el budismo y en el hinduismo. Pasamos entonces. El primer punto es un punto decisivo. Los pobres, el lugar teológico privilegiado para el encuentro con Dios. Necesidad del compromiso liberador con los pobres en una teología interreligiosa. Esta para mí es una afirmación casi axiomática, un artículo statis et cadentis de lo que yo entiendo que debe hacer el diálogo interreligioso. Porque la mayoría de la humanidad está entre los pobres. Nosotros a veces, como no estamos en esa situación y encima estamos pues o en el primer mundo o en el tercer mundo, pero en el lugar privilegiado, pues nos podemos permitir nuestros gorgoritos intelectuales y nuestras concepciones progresistas, pero la realidad es que la mayoría de la humanidad está entre los pobres y no pertenece a nuestros grupos selectos de pensamiento, de compartir religioso, etc. Y la segunda cuestión es que los pobres, en su mayoría, son no cristianos. Es decir, yo, cristiano, si quiero entrar en el diálogo interreligioso, es absolutamente fundamental entrar en contacto con los pobres porque la mayoría de los humanos son pobres y la mayoría pertenecen a otras religiones de la cristiana. Pues somos en este mundo, este momento en el mundo, pues unos 7.000, pasamos de los 7.000 millones de habitantes, pues cristianos somos 1.500 millones. Es decir, no llegamos ni con mucho ni a la mitad. Es decir, la mayoría son no cristianos. Y entonces, si yo quiero, desde mi experiencia y mi compromiso religioso, realmente ser consecuente con él, esta relación con los pobres es fundamental. Por eso una teología de las religiones que no tenga esto en cuenta, que no tenga en cuenta la realidad de los pobres, no puede ser verdaderamente interreligiosa, hablar, estar en relación con los pobres que pertenecen la mayoría a otras religiones, o será una teología alienada. Y entonces, por eso quiero partir hoy de lo que significó la teología de la liberación, que tuvo sus defectos y entre otros, tenía un gran compromiso con los pobres, pero participó poco del diálogo interreligioso, no utiliza el lenguaje inclusivista, no tocó el tema de la ecología, etcétera. Es decir, una serie de temas que posteriormente, cuando la teología de la liberación se fue abriendo de América Latina a todas las partes del mundo, estos otros temas entraron inmediatamente en él. Uno de los padres de la teología de la liberación, Leonardo Bobo, nos dijo, si no tocamos el tema de la teología, de la ecología, no podemos hacer verdadera teología de la liberación, porque estamos destruyendo este mundo y para el primero que se destruye es para los pobres, que los ricos siempre se quedarán con su parcela de privilegios. Y
Al llegar sobre todo a Oriente, a la Teología de la Liberación y a África también, sería bien interesante, a lo mejor podemos dar un curso sobre Teología de la Liberación y cómo la Teología de la Liberación latinoamericana se abrió a África y a Asia y hoy la Teología de la Liberación sigue bien viva precisamente por esta apertura a nuevos paradigmas. Pero lo que tuvo muy claro desde el comienzo la Teología de la Liberación es que los pobres son el lugar teológico privilegiado para el encuentro con Dios. Lo dijo Gustavo Gutiérrez en su libro pionero, Teología de la Liberación, Perspectivas. Es decir, si no es posible hablar de Dios sin tener en cuenta al ser humano, hablar de Dios no es hablar unas cosas etéreas, con más razón hay que afirmar que no es posible hablar honestamente de Dios sin tener en cuenta la realidad de la opresión del pobre. John Sobrino lo dijo aún de una manera más rotunda, incluso en el título. Uno de los magníficos libros de John Sobrino es Fuera de los pobres no hay salvación. ¿Recordáis la afirmación tradicional de la Iglesia? Fuera de la Iglesia no hay salvación. John Sobrino dice, en realidad no hay salvación fuera de los pobres. Si dejamos a los pobres fuera, la Iglesia como un lugar privilegiado para un grupo privilegiado es traidora a su mensaje. Hoy tenemos otra frase también muy, 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 muy contundente. No es que fuera de la Iglesia no haya salvación. Donde no hay salvación es fuera del mundo. Donde tenemos que realizar el proyecto del reino es en el mundo. Entonces, los pobres, las víctimas, son el lugar teológico en el que se auscultan los signos de los tiempos. Los signos de los tiempos de los que hablaba Jesús, sobre todo se manifiestan en la realidad de los pobres, y desde el cual más se enriquecen las fuentes de la teología. En el mundo de los pobres se genera una lógica distinta para ver la realidad de otra manera. Ver la realidad no desde arriba, desde los privilegios, sino desde abajo, desde esa base que sustenta la realidad social en todo el mundo, particularmente con más fuerza en algunos países, ¿no? Ciertamente, como denuncia John Sobrino, los pobres han sido un grave olvido de la Iglesia. Aunque hablara de los pobres y aunque se hiciera caridad, los pobres no tenían ningún protagonismo. La Iglesia venía siendo, pues, aquello de que todo para el pueblo, pero sin el pueblo, de la perspectiva de la monarquía, ¿no? Grave olvido de la Iglesia, de la teología, en la que no fueron sujeto específico hasta la Teología de la Liberación, y particularmente hasta hace muy poco del diálogo interreligioso. Mi libro, La búsqueda de la armonía en la diversidad, es de los primeros libros sobre diálogo interreligioso que trata la cuestión de los pobres y la cuestión de la mujer. Otra perspectiva que estuvo ausente en las primeras décadas del diálogo interreligioso y cuando hace pocos años empezaron a entrar en la reflexión de las mujeres en el diálogo interreligioso y cambiaron muchas perspectivas. Desgraciadamente, pues la mayoría de lo que han trabajado las mujeres sobre el diálogo interreligioso está en inglés, por tanto, aquí en español, pues hay menos acceso a ello de los que no dominan el inglés. El olvido de los pobres significa una traición al espíritu y a la letra del Evangelio, porque el Evangelium es buena noticia para los pobres. Por eso, compromiso con los pobres y diálogo interreligioso están cada vez más íntimamente unidos en las nuevas perspectivas de la Teología de la Liberación. Un libro coordinado por Rodolfo Betancourt y Juan José Tamayo, Interculturalidad, Diálogo Interreligioso y Liberación, dice: Teología de la Liberación y diálogo entre religiones se encuentran por primera vez tras haber caminado en paralelo, y el encuentro promete ser fecundo. El diálogo entre religiones debe traducirse en un compromiso por la justicia en un mundo injusto, dicen en su introducción. O sea, en el año 2005 se decía, este encuentro entre diálogo interreligioso y liberación aún no se ha dado y tiene que darse, ¿no? Y en uno de los últimos grandes libros sobre
Teología de la Liberación, de numerosos autores, coordinado por Félix Wilfred, titulado Teología para otro mundo posible, dice, la negación del pluralismo, el pluralismo religioso, mata la justicia antes de destruir la verdad. Primero mata la justicia y después destruye la unidad que tiene que haber en ese pluralismo. Afirmando su diferencia, los pobres tienen una oportunidad de reclamar su auténtico ser. Afirmando su diferencia, ellos son diferentes. Y no tenemos necesariamente que convertirlos a nuestra fe cristiana para llegar a la salvación, como hablamos en la sesión anterior. El pluralismo es una esperanza de los pobres en un mundo homogeneizado. Optar por el pluralismo es optar por los pobres. Félix Wilfred, que fue presidente precisamente de la Asociación de Teólogos del Tercer Mundo. Hay un libro que tiene ya muchos años, en el año 91, de Aloysius Pieris, que es un jesuita de Sri Lanka, que para mí fue una iluminación realmente leerlo. Se titula El rostro asiático de Cristo. Seguramente lo podéis encontrar fácilmente por ahí, o en las bibliotecas, o ahora que casi todos estos textos tradicionales es fácil encontrarlos incluso online. Entonces, Pieris habla de las perspectivas de liberación de la teología y su confrontación con las perspectivas interreligiosas. Interreligiosidad y liberación es el gran aporte de este libro pionero, os decía, del año 91. Leo esta larga cita de Pieris. Toda teología versa sobre el Dios de un pueblo, es decir, el pueblo de Dios. El foco más importante de todo lenguaje sobre Dios, es decir, la teología, tiene que ser la irrupción del tercer mundo como un pueblo nuevo que proclama la presencia liberadora de un Dios que anuncia la humanización de este mundo cruel. Pero la irrupción del tercer mundo es también la irrupción del mundo no cristiano. Él vive en ese mundo de Sri Lanka, donde el cristianismo es minoritario. La mayor parte de los pobres de Dios perciben su interés último y simbolizan su lucha por la liberación solo en el lenguaje de las religiones y culturas no cristianas. Otra manera de decir lo que vengo diciendo en esta sesión desde el comienzo. De aquí se sigue que una teología que no habla o a través de este pueblo, no habla a este pueblo o a través de este pueblo no cristiano, es un lujo exotérico de la minoría cristiana. De aquí que sea necesaria una teología de las religiones que ensanche las fronteras actuales de la ortodoxia en el proceso de adentrarse en la corriente liberadora de otras religiones. Aloysius Pieris dice algo que yo vengo también repitiendo desde hace muchos años. El diálogo interreligioso, igual que la cuestión de los pobres y la liberación, no es un elemento más de la teología, sino que debe vertebrar toda la teología. Y hay más elementos que deben de vertebrar hoy la teología, como es la cuestión de la ecología y la cuestión de la mujer, el feminismo, etc. Es decir, como digo en mi último libro, Hacia una ecoteología, la ecología no puede ser un elemento más de la teología, sino que debe vertebrar la perspectiva teológica total, la manera de hablar de Dios. Pues aquí, en este caso, el tema de los pobres. En el primero, como en el tercer mundo, se oculta una imagen criptocolonialista de las religiones que no deja resonar la liberación en los corazones de la mayoría no cristiana del tercer mundo. Estoy mirando esa imagen y es la misma, exactamente la misma imagen. Pueden cambiar los rasgos cuando son latinos, cuando son orientales, cuando son asiáticos, pero es la típica imagen de los pobres en cualquier país del mundo, o bien en las barriadas pobres o en las zonas más pobres. Una chabola con plásticos, con chapas, una familia numerosa. Toda religión, dice Pieris, falla en su misión salvífica solo por el hecho de tolerar la dimensión pecadora de la pobreza. Es decir, la pobreza, para una teología, particularmente la cristiana, tiene que ser algo absolutamente imperativo.
El Dios cristiano es el que siente el clamor de los oprimidos y lucha por su liberación. Y esto veremos cómo está presente en todas las grandes religiones. Según sea su relación con el problema de la pobreza, la religión sirve a la humanidad o la mata de hambre. No sé si he citado ya una frase de Casaldáliga, genial, de esas muchas geniales que le salían a Pedro Casaldáliga, decía, el absoluto Dios y el hambre. Todo lo demás es relativo. Es relativa la iglesia, es relativo el cristianismo y son relativas las religiones. Es decir, si mi experiencia y mi compromiso religioso no tiene en cuenta a los pobres, se pierde el segundo único absoluto que hay en el mundo. Entonces, Pieris habla de la confrontación entre liberacionistas e inculturacionistas, que él interpreta con una inteligente reflexión que os voy a compartir ahora. Critica Pieris. Entre los teólogos liberacionistas, algunos llegan a ver como perniciosa la misma religión, como degradación de la fe. Una perspectiva típica de la teología política progresista centroeuropea. Pero en perspectiva popular, la religión es la vida misma. Cuando yo escucho hablar del paradigma posreligional, yo digo, el paradigma posreligioso es para un grupito de privilegiados. Los pobres necesitan la religión en su camino de liberación. En perspectiva popular, la religión es la vida misma, es el ethos de la existencia que lo envuelve todo, dice Pieris. Por eso, la liberación verdadera no es posible si el pueblo no está motivado religiosamente. Lo experimentaron las revoluciones en América Latina, que la religión motivaba más que la ideología más revolucionaria, que el marxismo, que lo que fuera. Y de ahí vino su relación con la iglesia y de ahí vino la represión de los poderosos, esa iglesia comprometida con los pobres. Entonces, esta es la crítica que le hace a los teólogos liberacionistas. Entre los teólogos que apuestan por la inculturación, que luchan contra un cristianismo colonialista para el que las demás religiones son falsas, exclusivismo, el que luchan contra esto y defienden un Cristo que trabaje en otras religiones como la consumación final de toda aspiración humana, el inclusivismo y el pluralismo del que hablamos en la sesión anterior, Pieris critica que han olvidado el lazo entre religión y pobreza material. Es decir, el Dios de los pobres, con los pobres y para los pobres. A veces, esta cuestión inculturadora e interreligiosa olvida que la mayor inculturación se debe hacer en la realidad de los pobres. Ellos son los que tienen que marcar nuestra reflexión. Y por eso estos teólogos no han tenido muchas veces en cuenta el nexo entre religión y miseria institucionalizada. No es solo cuestión de caridad, sino cómo la miseria forma parte de la institución pecaminosa que rige la sociedad, ¿no? La dimensión estructural de la pobreza te obliga a una denuncia de los esbirros de mamón, dice Pieris con esta expresión que tanto nos gusta desde hace muchos años, ¿no? Mamón, el gran ídolo que se opone a Yahvé, mucho más que ningún otro de los baales. Es mamón el dinero y por eso dice Jesús, no podéis servir a Dios y a mamón el dinero. Su contraposición en Asia, la contraposición a esta perspectiva inculturadora que no tiene suficientemente en cuenta a los pobres, son los movimientos como la Bhakti. Sería interesantísimo hablar un día de la Bhakti, ¿no? La Bhakti es la religión del amor, fue una revuelta contra el brahmanismo que va desde el siglo XVII hasta el propio Gandhi. Su continuación en los Dalit, Dalit-Sahitya, los escritos de los oprimidos. La teología Dalit es la teología de la liberación oriental, particularmente en la India y en Sri Lanka, más comprometida. Vamos con el segundo punto. Bueno, hoy me tomo con un poco más de calma porque no lo comenté al principio, no podemos contar con Albert Moliner, que tuvo un accidente y no puede hoy estar aquí con nosotros. Segundo punto, pobres, justicia y liberación en el cristianismo, el islam, el hinduismo y el budismo. ¿De qué manera concreta
están presentes el compromiso con los pobres en estas cuatro grandes religiones, con las que estas religiones con las que el cristianismo tiene que debe tener una relación interreligiosa de manera imperativa. Todas las grandes religiones tienen en su entraña profunda la búsqueda de la liberación y la paz. Esa imagen es magnífica. Esa imagen japonesa, preciosa, estos dibujos japoneses, esa sensación de paz, la búsqueda de la liberación y de la paz. Una paz exterior e interior en íntima relación, pero si es cierto que sin paz interior no puede haber paz exterior, lo cierto es también que la verdadera paz supone la búsqueda de la justicia. Esto lleva un compromiso y una acción contra la injusticia. Cierto que sin paz interior no puedo realizar la paz exterior. No es solo una cuestión de justicia. Tengo primero que pacificarme. Pero por eso decía Helder Cámara, solo pasando a través de la justicia se llegará a la paz auténtica y verdadera. Vamos entonces, veamos cómo estas cuatro religiones relacionan la experiencia religiosa con el compromiso de liberación, con el compromiso con los pobres. Muy rápidamente, dos palabras sobre el cristianismo, que lo conocemos mejor. Es una religión de liberación y paz en su entraña y su realización. El Dios cristiano tiene su manifestación plena en el Jesucristo liberador. Una expresión que nos enseñó la teología de la liberación. Antes decíamos el Jesús Salvador, y es correcto, pero ese tipo de salvación era exclusivamente religiosa y eso no puede ser. Es decir, el Jesús que vino a traer la buena nueva de Dios es la buena nueva para un mundo, el mundo que Dios quiere, el reino de Dios, que es un mundo con justicia y con reconocimiento de los derechos y la igualdad de los pobres. Este Jesucristo que ha venido para anunciar la buena noticia de un reino con justicia y paz y que ha sellado con su sangre su compromiso hasta el fin. La clave del cristianismo es el mismo Jesucristo que ha sellado con su sangre, ha verificado con su compromiso con los pobres y con la verdad todo lo que él había dicho. El programa de Jesús, el Cristo, proclama rotundamente en el Sermón de la Montaña. Dichosos los pobres, porque suyo es el reino. Dichosos los misericordiosos. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Dichosos los que construyen la paz. En las claves del mensaje de Jesús, que son las claves del Sermón de la Montaña, en sus bienaventuranzas, los pobres, los misericordiosos, los que se comprometen y padecen por la causa de los pobres, son absolutamente fundamentales. Como he sabido, y ya no comento más. El Islam. El Islam es también una religión que pretende ser de liberación y llama a sus fieles a la justicia. A veces, ciertas imágenes del Islam nos ocultan lo que es la verdadera esencia del Islam y lo que es el Islam para la mayoría de los musulmanes. Alá no es el violento de Alá Akbar que gritan antes de un atentado terrorista, sino que Alá, entre sus nombres, el primero es el compasivo, el clemente, el misericordioso. En el nombre de Alá, el misericordioso y el compasivo. Es como empieza precisamente la declaración de fe sobre Dios, sobre Alá del Islam. El Corán dice, haz el bien a los demás como Dios ha hecho el bien contigo. Y no quieras sembrar el mal en la tierra, pues ciertamente Dios no ama a los que siembran el mal. Yo me pregunto muchas veces, y conmigo muchos amigos musulmanes, ¿cómo interpretan esta sura del Corán los violentos, los que practican la violencia contra los que no que piensan como ellos? La violencia contra fieles de otras religiones y la violencia contra fieles de su misma religión, porque no olvidemos en la
la violencia del fundamentalismo islámico, que las primeras víctimas, siempre, la inmensa mayoría de las víctimas son los propios musulmanes, cuando se pone una bomba en una mezquita. Y sin embargo, la yihad es ante todo una lucha interior. La gente piensa que la yihad es esa violencia armada contra los otros. Y sin embargo, el sentido de la yihad en el Corán, en los hadith, etcétera, en la tradición, es una lucha interior contra mis demonios. No los demonios que están fuera, sino mis demonios, ¿no? Voy a comentar, ya sabéis que hay cinco pilares del Islam, y voy a comentar uno de ellos, que es lo que tiene que ver particularmente con este compromiso con los pobres, con este compromiso por la justicia y la liberación. Recordáis que los cinco pilares del Islam son: el primero, la shahada, la profesión de fe, la ilaha Allah Muhammad Rasulullah, no hay más Dios que Dios y Mahoma es su profeta. La salat, la oración, cinco veces al día, postrados en dirección a la Meca. El saum, el ramadán. La zakat, la limosna, y el hayy, la peregrinación a la Meca. Me gusta siempre, por respeto a la realidad de cada religión que se expresa en su lengua propia, igual que nosotros utilizamos tanto palabras latinas y griegas, pues cuando hablo del Islam, utilizar sus palabras en árabe, que ellos dicen con razón que expresan el concepto que definen mucho mejor de lo que se puede decir de manera traducida. Por eso cualquier musulmán debe de aprender a recitar el Corán en árabe. Bien, pues el cuarto de los cinco pilares del Islam es la zakat. ¿Y qué es la zakat? La zakat tiene que ver particularmente con la justicia social. Es decir, la zakat es el compromiso con los más necesitados en forma de limosna legal. Es decir, no es una cuestión de generosidad, es que es obligatorio que yo comparta lo que tengo con los que tienen menos. Por eso es obligatoria en relación con los ingresos y posesiones de cada uno, porque todo pertenece a Allah. Evidentemente, en los países islámicos, igual que en los países cristianos, para los ricos esto es una grandísima mentira. Igual que los ricos cristianos justifican sus posiciones de privilegio, de opresión y de tener riquezas 100 veces más que sus pobres hermanos cristianos, pues exactamente igual ocurre en los países islámicos, entre los riquísimos jeques y los pobres que pueblan las calles, ¿no? Entonces, la zakat no es lo que uno desea dar a la comunidad, ¿eh? Como hacemos los cristianos, bueno, pues yo quiero dar esta limosna y ya está. No, no, no. Es los derechos que tiene la comunidad sobre los bienes de cada uno. Lo dice mi amigo Abdelmumin Aya en 99 preguntas básicas sobre el Islam. Es decir, que el compartir con los pobres, el comprometerse con ellos por la justicia y la liberación, en lo más profundo del Islam, lo más auténtico del Islam, no es una cuestión opcional, sino obligatoria, obligatoria en el sentido de consecuente con la fe que yo digo profesar. Si una persona solidaria puede dar más que lo que da en forma de limosna legal, es decir, en relación con sus ingresos. Es decir, puede ser dar todos mis bienes a los pobres, exactamente igual como en el cristianismo. Eso es la sadaka que se hace en secreto. Es decir, una cosa es la zakat, que es lo que yo le devuelvo a la comunidad, porque ellos tienen derecho, los pobres tienen derecho sobre lo que yo poseo, y otra cosa es mi generosidad, que quiere dar más y quiere. Y esto existe en el Islam, como hay muchísimos que no cumplen ni siquiera lo obligatorio, evidentemente, ¿no? Y de hecho, pues Arabia Saudí se preocupa más de hacer mezquitas riquísimas en Europa que de atender a sus pobres, ¿no?
Henri Tessier, que fue arzobispo de Argel, recientemente fallecido, bueno, hace unos años, confesaba respecto a la solidaridad de los musulmanes con los no musulmanes. Allí donde cristianos y musulmanes se implican juntos por la justicia, la relación entre ellos adquiere tal densidad que permite un intercambio pacífico, verdadero y un cuestionamiento recíproco. Es decir, donde hay un compromiso por la justicia de fieles de distintas religiones, el diálogo interreligioso viene dado. Aunque las teorías y las elaboraciones doctrinales no coincidan, eso es secundario. Lo fundamental es, tú eres mi hermano y eres tan hermano mío si eres de mi religión como si eres de otra. Vamos con la tercera de las religiones de las que quería hablar hoy, el hinduismo. El hinduismo igualmente es una religión que tiene que ver con la liberación y la paz, fundamentalmente, interior y exterior. Veis aquí a Gandhi delante pues, de los policías en su tiempo, delante del ejército inglés, reclamando los derechos de un pueblo pacíficamente. Si quieres cambiar el mundo, primero cámbiate a ti mismo. Entonces, este compromiso con la liberación y la paz en el hinduismo tiene que ver con dos cosas de las que voy a hablar. Los ocho miembros del cuerpo del yoga y los cuatro estados limitados del hinduismo. Un nombre técnico que os explico. Los miembros del cuerpo del yoga es aquello que nos une y nos libera a la vez para alcanzar la realización. El primero de estos miembros del cuerpo del yoga es yama. Yama es la abstención, el autocontrol. Y hay cinco abstenciones fundamentales en el hinduismo. Ahimsa, no violencia. Satya, veracidad, autenticidad. Asteya, no robar ni tener envidia. Brahmacaria, castidad. Y aparigraha, no aferrarse a nada. Veis que las tres primeras tienen que ver rotundamente con la cuestión de la justicia, de los pobres, del compartir. La riqueza robada a los pobres es violencia. Si yo practico la ahimsa, como practicaba Gandhi, él sabía que tenía que estar absolutamente desposeído de sus bienes. Sus bienes eran de todos. Vivía en una comuna, en una casa en la que todo era compartido. Y satya, veracidad, y asteya, no robar ni tener envidia. Cuando yo tengo envidia de lo que poseen otros, tanto de abajo arriba como de arriba abajo, estoy practicando violencia, estoy generando ya injusticia. En segundo lugar, niyama, que es el contrapunto positivo, es decir, si yama es la abstención, el autocontrol propio, niyama es la observancia. Y en la observancia hay estos elementos. En primer lugar, saúka, pureza, limpieza, santosa, sosiego, tapas, austeridad, Madhyaya, meditación y pranidhana, devoción. Es decir, yo para ser un hombre libre, para alcanzar la liberación, la salvación, tengo que practicar todo esto. Los cuatro estados limitados del hinduismo son metta, benevolencia, amor, karuna, compasión, mudita, alegría y upekkha, serenidad. Veis que los dos primeros tienen que ver rotundamente con mi relación pacífica con los otros. Acoger, amar incondicionalmente al otro. La compasión tanto en el hinduismo como en el budismo, como después veremos luego al hablar de la relación entre budismo y cristianismo, es
un elemento que une profundamente al cristianismo, al hinduismo y al budismo, y en realidad a las otras grandes religiones orientales, como el mismo jainismo o el taoísmo, ¿no? Hay una, la meditación trascendental, sabéis que es un elemento absolutamente fundamental en la espiritualidad hindú, y hay una meditación meta específica, que es la meditación en la benevolencia y el amor. Benevolencia y amor significa acoger al otro, no estar sobre el otro, no hacer violencia al otro, no robarle al otro, ¿no? ¿Veis que está todo íntimamente relacionado en el hinduismo? Y la clave del hinduismo es el Dharma. ¿Y qué es el Dharma? El Dharma es el orden del mundo, la paz, la armonía. Precisamente un hinduista dice, bueno, lo mío es más que una religión. En el hinduismo caben numerosas religiones, incluso algunas contrapuestas y bien diferentes. Las concepciones de la divinidad. En el hinduismo cabe el dios personal, cabe el panteísmo, cabe el politeísmo, caben muchas cosas. Pero lo fundamental, lo que une, es el Dharma. Por eso el hinduismo se define a sí mismo como Dharma, ¿no? Dice el Rig Veda, en uno de los textos más antiguos, al principio era el amor. Como veis, el comienzo del prólogo de Juan no resulta tan original, ¿no? Es decir, el amor manifestado en Jesucristo está profundamente presente en las religiones orientales. Vamos con el budismo. Y quiero empezar con una frase de Ana María Schluter en un libro que he citado ya varias veces, desde otras perspectivas, Religiones de la Tierra y Sacralidad del Pobre. El título veis que es muy expresivo. El budismo enseña a caer en la cuenta de la naturaleza esencial de sí mismo, de todo, para irse transformando en una persona despierta. Una persona despierta es una persona en la que todo es luz, todo es amor. No hay oscuridad, por tanto no hay violencia, no hay injusticia, no hay desigualdad, no hay despreciar al otro ni siquiera al humilde insecto. Este caer en la cuenta de la naturaleza esencial tiene que ver con la búsqueda de lo esencial por parte del cristianismo como proclama de Jesús. Recordad el Evangelio, buscad ante todo el reino de Dios y lo que es propio de él, y todo lo demás vendrá por añadidura. Es decir, cristianismo y budismo están de acuerdo en esto que es fundamental. No coinciden en su concepción de la divinidad y más cosas y ritos, por supuesto, pero sí coinciden en que qué es lo más importante, qué es lo esencial. La paz eterna es vivir con amor el presente. Es una de las frases de Siddhartha Gautama, el Buda histórico. El despertar tiene un doble criterio que lo confirma. Esto que voy a decir me parece absolutamente fundamental. Es decir, cuando yo logro realmente el despertar, el nirvana, la budeidad, hay un doble criterio que lo confirma. El primero es que la persona está cada vez más libre de su ego. El ego es una mentira, repite completamente el budismo, porque somos pura relación, no somos individuo. Pero el segundo es que el otro cobra cada vez más importancia y aumenta el deseo de ayudar. Es decir, el despertar no tiene que ver con una concepción individualista y egoísta, yo ahí en mi castillo de marfil, en mi lugar maravilloso, sino que despierto para ir al otro. En el budismo encontramos una gran proximidad, por eso decía que en el budismo encontramos una gran proximidad entre el concepto cristiano de misericordia, compasión, que es lo que expresa esa riquísima palabra griega esplanichomai, que a veces no es bien traducida en los evangelios. Yo cuando lo descubrí hace años, procuré coger mi texto griego de los evangelios. A ver, aquí que han traducido, ¿realmente qué dice? Y siempre la palabra clave es esplanichomai.
El planisoma es la compasión, sentir con el otro, sentir al otro como mío, sentir la realidad, las alegrías y las penas del otro como mías. Exactamente, en el budismo, una de las claves, quizás la clave por excelencia, es la compasión, karuna, que es la palabra sánscrita que utilizan conjuntamente los hinduistas y los budistas, ¿no? Uno de los conceptos más que conceptos, realidades más ricas del budismo es el bodhisattva. También cuando lo descubrí hace años, me pareció absolutamente magnífico. ¿Qué es el bodhisattva? El bodhisattva es la persona que ha alcanzado el nirvana, la iluminación, como la alcanzó el Buda Gautama, el Buda histórico, Shakyamuni, y después la alcanzaron miles y miles de Budas detrás de él. Pero el Bodhisattva es el que ha alcanzado en esa iluminación y en vez de quedarse en el nirvana, se queda en la tierra con la gente, viviendo en la miseria, las oscuridades de la gente, precisamente para ayudarle a los demás a alcanzar también esa budeidad, ese nirvana al que tienen derecho. Es decir, no es solo cosa de unos monjes en un monasterio, sino que en el budismo la relación profunda entre tanto los monjes como los que viven el budismo en el siglo es la relación con los otros. Entonces, para el bodhisattva, en el samaritano del Evangelio, dice Ana María Schlüter genialmente, ya no soy yo mirando a alguien que sufre, sino que su dolor es mío. Se ha atravesado la barrera de la dualidad entre el yo y el otro. No es que yo ayude, es que ese dolor, esa opresión, esa violencia, esa injusticia forma parte de lo que yo soy. Ayudándome, estoy ayudando a mí mismo. Formamos yo y tú una íntima realidad. Como estamos de tiempo, bueno, no voy a tener mucho tiempo para hablar. Hay una tradición en el budismo, los 10 cuadros del boyero y el buey, lo podéis buscar en internet, seguramente ya lo conocéis algunos, que es genial. ¿Cuáles son estos cuadros? Bueno, el primero es un campesino que ha perdido a su buey y lo busca. El buey, evidentemente, es lo esencial. El boyero descubre las prisadas de su buey, va tras el buey. En tercer lugar, en el tercer cuadro, el boyero, el que cuida a los bueyes, ve al buey, es el primer momento del despertar, ver la realidad realmente tal como es. Y en el cuarto cuadro, el boyero ata al buey, disciplina. Disciplina esa realidad esencial que ha encontrado precisamente para que yo no me disipe. Doma al buey a través de la purificación, echar lo que está mal dentro de mí. Y en el sexto cuadro, el boyero vuelve a casa cabalgando sobre el buey. En el séptimo, el buey es olvidado porque el boyero es el buey. En el octavo, el buey es olvidado porque ya no son dos, objeto y sujeto desaparecen. En el noveno cuadro es volver al origen. Volver a la fuente. Los pasos no han sido en vano. Se ha restablecido la paz, la tranquilidad. Pero el boyero no se queda en su realidad de iluminación conseguida. Vuelve al mercado con las manos dispuestas a ayudar. Es el ideal del bodhisattva. Por eso escribe Ana María Schlüter, desde la experiencia de la unidad con todos, percibe el dolor de los demás como el suyo propio y desde ahí libera, salva. En fin, no hay verdadero despertar si el camino no desemboca en el compromiso con el que sufre. Como veis, este compromiso de liberación no es solo una clave, la clave del cristianismo, sino que es clave en las otras grandes religiones. Como el Islam, el hinduismo y el budismo. Por supuesto que podíamos haber estudiado el judaísmo, hay unas claves ahí, claramente, claramente, y en otras religiones orientales. Me he centrado en estas cuatro grandes religiones. Tercero y último punto, diálogo interreligioso, liberación y justicia. Otra vez, una frase fundamental de Helder Cámara en su libro Espiral de Violencia.
Ha llegado la hora en que cada religión ha de encontrar en sus textos sagrados aquellas verdades capaces de infundir vitalidad a la justicia en la promoción humana de los parias del mundo entero y de acudir violentamente, sacudir violentamente la conciencia de los ricos. Magnífico, Helder Cámara, como siempre. La alternativa para un mundo injusto y enfrentado es el diálogo interreligioso y la construcción de una paz con justicia de todas las religiones y culturas. La cuestión religiosa está íntimamente unida a la cuestión moral y al ethos. Precisamente en este mundo enfrentado, porque somos diferentes culturas, diferentes religiones, diferentes configuraciones sociales, este encuentro mutuo de yo cristiano con los hermanos de otras religiones, de yo, pues que a lo mejor no pertenezco a la burguesía dirigente, pero sí es, soy un pequeño burgués, en encuentro con mis hermanos los pobres, solo con ellos puedo crear la armonía a que estamos llamados. Lo que necesitamos es un cambio de paradigma. Y una frase de Hans Kim magnífica que dice: si el viejo paradigma siempre presuponía un enemigo, el nuevo paradigma ni lo ve ya ni lo considera. Para el nuevo paradigma pluralista interreligioso, el otro, el diferente, es mi hermano, igual a mí, que tiene su identidad propia y nuestras identidades nos enriquecen. La búsqueda de la armonía en la diversidad es la alternativa. Pues gracias, ya voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a tener pues un rato ya de diálogo, de conversación. Bueno, hemos acabado 10 minutos antes de las 8. Pues tenéis la palabra. Yo os veo aquí algunos. Iñaki, hola Iñaki, se te ve más las gafas que la... Xavier, Carmen. No, se me ve en pantalla pequeña porque, bueno, tuve ahí un problema con el ordenador y he tenido que meter el Zoom a última hora. Bueno, Jesús, comentarte alguna cosilla. Ya he conseguido tu libro, lo recibí ayer. Ah, el del diálogo interreligioso. Sí, bueno, no sé los demás. Si habéis aprovechado, perdón, si habéis aprovechado de esta oferta de Verbo Divino, que lo... ¿Cómo era? No, lo consiguió la librería en la que presentaste el otro libro, que ya lo estoy acabando. Ya tengo algunos comentarios contigo. Ah, estupendo. Pues muy bien. Bueno, yo tengo que hacer un comentario sobre cuando has hablado de yihad. Sí. Y muy bien, has dicho el esfuerzo personal de cada musulmán con su religión, con sus 5 estados del ego. Y otra cosa es el jihad, la guerra, que es la que sí tiene unas normas dentro del Corán. Lo que pasa que las primeras guerras de defensa de la fe, cuando eran muy pocos musulmanes, se llamó yihad porque era un esfuerzo para defender la fe. Lo que hoy tenemos ya no es. Es una guerra tribalista de personas que han equivocado la religión con su forma de vida. Lo cual no. Y luego, siempre está, no, te oigo comentar, decir, las religiones orientales. Creo que todos somos abrámicos, seguimos las religiones de Abraham, y Abraham era oriental. Oriental, sí, de acuerdo. Jesús, hijo de María, era judeo-palestino. Su padre era judío, descendiente de Moisés, y su madre era palestina, descendiente de David. Por lo tanto, seguimos siendo orientales. Sí, sí. Entonces creo que todos partimos de que somos de religiones abrámicas y que tenemos más de lo que nos une de lo que nos puede llegar a separar, ¿no? Sí, ejemplo, una gran mayoría, como tú has dicho hace un momento, tu amigo Adel Mumin Aya, pues los dos somos fervientes seguidores de Jesús, hijo de María, porque para nosotros es nuestro padre en el esoterismo islámico. Deja todo lo que es materialista y sígueme en lo espiritual, ¿no? Entonces, él nos enseñó a eso, pero a practicar ese espiritualismo nos enseñó Mohammed perfectamente. Entonces, creo que cuando a mí me dicen, es que tú has cambiado de religión. No, yo no he cambiado de religión. Sigo a un profeta
que es Jesús hijo de María, y para mí en el esoterismo islámico es un gran pilar. Entonces, creo que hay que mirar un poquitín dentro de cada uno para saber reflejarse en el otro y ver que lo que estamos hablando de diálogo interreligioso es algo que lo llevamos en nosotros mismos. Y bueno, eso es lo que te quería comentar. Muy bien, gracias, Iñaki. Hoy no me acordaba que tú estarías por ahí. Menos mal que lo que dije del Islam creo que fue bastante acertado, pero gracias por tu precisión y completamente de acuerdo en lo oriental. Lo que pasa es que cuando hablo de religiones orientales hablo, digamos, del extremo oriente, es decir, de la India hacia allá, y realmente, bueno, en el libro mío que tú tienes y has leído o estás leyendo, recuerdas que lo digo modestamente en una nota, aunque muy, muy, muy larga, una nota al pie, pero que ocupa casi una página, que hay una leyenda que habla de que en sus épocas, en sus años de silencio, que fueron muchos años, la mayor parte de su vida, Jesús pudo haber ido a la India y allí estuvo con los brahmanes y acabó con los lamas del Tíbet. Y hay incluso un texto en sánscrito que habla muy bien de eso. Desde luego, yo veo que en muchos aspectos coinciden perspectivas del Evangelio con este pensamiento del extremo oriente. O sea, la no dualidad del hinduismo y el budismo, yo la veo claramente en el cristianismo y de hecho es uno de los libros pendientes. Bueno, mi próximo libro que va a salir a finales de este año, espero, si Dios quiere, y la editorial no se deshace antes, es una gran editorial, BBC, precisamente habla de la no dualidad, lo que representan la no dualidad de estas grandes religiones orientales para el cristianismo y cómo en el cristianismo también tenemos en la tradición cristiana y en los mismos evangelios esa no dualidad. Muy bien, si queréis hacer alguna otra pregunta, veo que hoy somos pocos, incluso algunos de los habituales hoy parece que estaban muy ocupados. Pero bueno, como queda la grabación ahí, Javier, ya te encargarás tú de que llegue a más gente. Efectivamente, una breve explicación referente a la grabación de la última sesión. No está colgada todavía por un despiste nuestro. Agradecemos agradecemos a Pablo que me lo ha recordado, pero ayer cuando enviábamos el mailing, fuimos a revisar la web para indicar que la grabación anterior estaba puesta y nos dimos cuenta de que no estaba. Por lo tanto, ha sido un lapsus. En estos momentos la actividad es dilatada en este proyecto en el que estamos y por lo tanto hay muchas grabaciones que se están editando en marcha. Pero bueno, lo vamos a poner en breve y quizá coincida con la de hoy y así ambas estén al día. La cuarta y la quinta juntas, muy bien, estupendo. Pues. Como sabes, Victorino, y te comentaba el otro día por email también, las visualizaciones son muy altas. Sí. Y el número de presentes, la media es esta, son 8, 10, 12 personas. Porque bueno, pues los jueves o a las 7 pues nos va muy bien. Algunos, ¿no? Pero no a todo el mundo. Y sabiendo que hay grabación, pues eso hace que... Sí, sí, que curiosamente yo veo hoy que todos estos amigos de Bogotá y de México que estuvieron en otras ocasiones, hoy me parece que no está ninguno. Entonces, Pablo, ¿tú dónde estás? Chile. Lo que pasa es que ahora con el cambio de hora, justamente nos toca la hora de almuerzo. Entonces, ¡ah, ya... bueno! Oye, pues menos mal. ¡Aleluya! ¿En qué parte de Chile? ¿En qué parte de Chile? En Temuco. Ah, Temuco, sí, sí, justo, claro, claro. Muy bien, ¿qué te ha parecido la sesión de hoy? Bien, me quedé con la idea de la importancia de los pobres y la erupción del mundo de los pobres y que el mundo de los pobres no es el mundo cristiano. Y entonces me acordé de eso que te había planteado la otra vez respecto de las religiones de los pueblos originarios. Ah, justo, es verdad. Sí, marginadas, sí. ¿No? Entonces ahí hay también mucho, mucho que indagar respecto de cómo expresan y viven en la vida cotidiana, ¿no? Esa espiritualidad mucho más... sí, más cotidiana quizás es la mejor palabra, ¿no? Sí, 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 sí. En mi próximo libro voy a hablar también un poco brevemente, porque
Le dedico más espacio a la mística musulmana, judía, budista, hinduista, etc. Pero hablo también del chamanismo y la espiritualidad de los indios sius. El chamanismo, que es profundamente desconocido, incluso con muchos prejuicios para mucha gente cristiana, y realmente hay una realidad de ahí. La realidad es una de las claves de la espiritualidad indígena que seguramente podamos compartir. Oye, por cierto, Xavier os ha enviado mi correo electrónico, puedes escribirme lo que quieras y compartimos textos que yo tengo amigos en Chile, pero los amigos que tengo, aunque son panicarianos, son poco afectos, tienen poco conocimiento de esa realidad indígena de la que hablas, y yo estoy interesadísimo en ella. No soy en absoluto especialista, pero cuando entré para este próximo libro en ese tema, bueno, por ejemplo, la experiencia de Alce Negro es absolutamente fascinante, ¿no? Es decir, el desconocimiento también de la espiritualidad y de la mística de los indios del norte, sius, arapajoes, etcétera, es realmente interesantísima. ¿Alguna? Línea, aquí estamos con Jaime, que es compañero, colega mío, trabajamos en el mismo equipo, y con nosotros también está una panicariana, de hecho, Jessica Sepúlveda. ¿Quién? Jessica Sepúlveda. Hombre, Jessica Sepúlveda, que hizo la tesis doctoral sobre pánicar aquí en España, somos muy amigos, sí. Por eso te digo, tiene razón que ella... Jessica, perdón, estaba estudiando algo de este tema, dime. Sí, eso mismo, con ella estamos acercándonos y conversando. Ella ha derivado más sobre todo en el tema ecológico, pero son puntos de encuentro constantes. Sí. Oye, pues salúdamela cuando la veas, encantado. Nosotros nos comunicamos por email más bien, pero estupendo. ¿Alguna cuestión? Carmen, ¿tú por dónde estabas? El micrófono. Dale al micrófono. El micrófono. Bueno, no nos oye. Ahora ya me oyes, ¿no? Sí, ahora, perfecto. Hola. Yo vivo en un pueblito de Guadalajara, pero en España. Ah, bueno, entonces tienes a Ana María cerca. ¿Ah, sí? No sabía. Sí. Oye, estabas hablando de los pobres y de la religión, de la pobreza, pero yo lo que observo es que cada vez vivimos en un mundo sin Dios. Dios es para los sin Dios. Dios es para los pobres, pero yo vivo rodeada de gente en el que parece que Dios no existe. Vivimos en una sociedad como demasiado materialista. Somos beneficiarios de un sistema completamente injusto. Y al pobre no le vemos. No le vemos. No sé. Yo tengo soy pesimista en ese sentido, que todo esto que decís, que de lo que hablamos, está muy bien, pero a la hora del día a día, el pobre sigue siendo el pobre y no sé. No sé. Sí, completamente de acuerdo. Fíjate que además lo dijiste bien. Yo estoy convencido de que están íntimamente unidos. La ausencia de Dios es la ausencia del pobre, de la realidad del ser humano que está a mi lado y en el que yo solo busco lo placentero y escapo. Los pobres son sucios, huelen mal, encima te pueden hacer daño. Yo en mis años de cura de parroquia tenía siempre la casa abierta. Siempre. Como yo no tenía familia y solo estaba yo, pues yo no tenía miedo, pues nunca cerraba la puerta. Mis padres, cuando venían a verme, decían: si no cierras la puerta por la noche, yo no me quedo a dormir. Y sin embargo, la experiencia de tener la puerta abierta para mí fue tan grata. O sea, no tuve experiencias ingratas, nunca me robaron nada, entre otras cosas porque no había que robar. Lo que había eran sobre todo libros, y eso es raro que se roben, ¿no? Pero mi experiencia de tener la puerta abierta y llegar a veces de mis correrías apostólicas o sociales a casa y tener a alguien en casa y poder compartir con él y que esa persona fue siempre tan positiva, y ellos sabían muy bien que mi
la clave de relacionarme con ellos era precisamente mi experiencia religiosa cristiana, el intentar humildemente ser seguidor de Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces, yo lo que veo en este mundo, como dices, pues materialista, superficial. Este último libro mío precisamente habla, el primer capítulo habla de la superficialidad versus profundidad. Es decir, si yo vivo completamente en la superficie, vivo con los ojos cerrados. Recuerdo hace unos años teníamos había una parábola que utilizábamos mucho, el burro con gafas oscuras, ¿no? Entonces era una persona que veía la realidad solo a través de unas gafas oscuras y solo veía algunas cosas. La inmensa mayoría de la realidad no la veía. Entonces, en este mundo que vive completamente en la superficie o en gran parte en la superficie, de la misma manera que no cabe Dios, no caben los pobres, porque el otro me molesta, el otro incluso puede ser mi competidor más que mi hermano, mi amigo. Entonces, está íntimamente unido. Yo tengo una perspectiva que quiere ser cada día optimista. En este momento soy menos optimista de lo que fui cuando era más joven, pero procuro no perder el optimismo, porque el futuro del mundo, estoy convencido, es la plenitud del amor. Pase lo que pase y pasemos por lo que pasemos y esos futuros distópicos, es decir, el Dios en quien yo creo va a garantizar que al final todo sea amor. Es decir, que todos esos pasos previos de desamor, de violencia, de aplastar al pobre, de violación... cada vez que en los telediarios hay dos cosas que están últimamente siempre presentes. Una, pues la violencia machista. Y la otra, últimamente, el fuego. Yo dije, pero ¿cómo se puede conscientemente, voluntariamente, plantarle fuego a un bosque? Pues es la misma razón por la que a mí me molestan los pobres. O sea, es lo mismo. El pecado ecológico y la aporofobia están íntimamente unidos. O sea, a mí solo me interesa a mí, y entonces si por razones económicas yo necesito quemar el monte, lo quemo, y si simplemente porque disfruto viendo arder, pues lo quemo, porque no es nada, no hay vida, no es una realidad aparte de mí. Entonces estoy completamente convencido de que una profunda espiritualidad es precisamente el único remedio a esta desarmonía, a esta violencia, a esta ruptura. Dios te oiga. Intentaremos ser más, tener más esperanza y luchar por ello. Muchas gracias. Cuesta. Sí. Mi mujer me dice a veces, oye, pero Tori, tú eras tan bautista. A veces me canso. Yo creo que conforme vamos pasando los años, vemos... Una de las cosas que más necesito cada día reprimirme de no decir es sobre la estupidez de este mundo. Y hay amigos míos que les gusta que hable de esto, decir, es que es un mundo estúpido, es absurdo, es demencial. El American Way of Life es tan absurdo que yo, ¿cómo pueden los americanos vivir a esa velocidad? ¿Cómo pueden votar a un tipo como Trump? O sea, y lo votan miles, lo votan millones. Entonces, bueno, pues es la realidad. Y ese, por otra parte, es la misma realidad que crucificó al mensajero de la paz y de la justicia. O sea, no es nuevo. Lo volveríamos a hacer, seguramente. Gracias. A ti. ¿Alguna cuestión más? María Teresa, Jaime, Juan Carlos. Vitorino, ¿me escuchas bien? Sí, perfectamente. Ahora sí que no te oigo, Iñaki. Ah, vale. Ahora. Así. Vale. No te pongas a hablar para el lado, sino ponte a hablar para el otro micrófono. No, espero que no. Tengo dos ordenadores. Ya, pero mira para el otro lado. Ahí. Cuando estoy haciendo traducciones, en uno tengo el texto que tengo que traducir y en otro tengo que traducir la próxima. ¿Querías decir algo? Sí, quería contar.
Ponte de la otra manera, Iñaki. Así. No cambies esa postura, si no, no te vemos, no te oímos. Entonces, creo que la pobreza de no mirarte a mí. Ay, qué pena. El pobre puede soñar porque el rico. Bueno. ¿Eh? Iñaki, no te estamos entendiendo. No me estás entendiendo. Espera. Ahora, no te muevas de esa postura. Vale. Este problema del micro del ordenador. Digo que siempre se dice, ¿no? El pobre es rico para soñar, pero el rico no puede dormir. ¿Pero por qué eres pobre? Porque no buscas en tu espiritualidad y le vas a matar a la literatura. Si tú cambias tu corazón, yo cambio el mundo. Y Vitorino lo sacó de Gandhi. Y es verdad. Si nosotros buscamos el conocimiento de nosotros mismos para llegar cerca de traducir la unión a Dios, es muy grande. Realmente es cuando vemos cuál es la realidad del camino hacia Dios y el camino hacia todas las personas. Somos iguales. Ay, qué pena, Iñaki, que no te oímos bien. Hayamos nacido donde hayamos nacido. No sé si el micro está aquí abajo o está aquí arriba. Entonces, bueno, pues eso es lo que quería decir, ¿no? Que estamos de... Aquí, perdóname. Mira, el micrófono lo tienes delante de la pantalla por la que te estamos viendo. Cuando tú te enfocas y acercas la pantalla, se te escucha perfectamente. Vale, vamos a ver así. Así, ahora, no te muevas de esa postura. No te muevas. Gracias, queremos escucharte. Vale, No, te acabas de mover, Iñaki, te acabas de mover. Sí. Uno es pobre ahora cuando no busca el conocimiento de lo que Dios nos pide en la Torah, en el Saúl, y que nos pide. Y está todo escrito, y está todo ahí. Y dice, estaba leyendo el libro sobre la ecología de Vitorino. Hay una frase en el Corán que dice, mira la creación, ves algo imperfecto. ¿Te ves a ti imperfecto en la creación? ¿Los demás seres son imperfectos en la creación? ¿Dios ha creado algo imperfecto? ¿Por qué nosotros lo hacemos imperfecto? ¿Por qué nosotros al buscar la perfección no estamos en el otro? Y tenemos que buscar la pobreza del otro, o la riqueza del otro. Si igual el rico no puede, pero el pobre puede llegar a tener conocimiento de Dios. Por eso, para mí, la pobreza es el conocimiento, el desconocimiento, que te lleva al desconocimiento, de Dios. La riqueza, yo creo que será el día de que estemos en lo que Dios nos ha pedido que hagamos en este viaje que es la tierra, desde que nacemos hasta que ya que moramos, pues, tengamos un país, ¿no? O el perdón, ya es cosa de Dios. Pero bueno, creo que el final de todo es la pobreza espiritualidad que Dios nos ha dado y que nos lo ha demostrado en la creación. Y creo que nosotros, de la creación, no solo debemos defenderla en la ecología, sino también en el conocimiento, en el amor y en el respeto. Nos lo demostró muy fácil. Pues creo que muchas gracias. Bueno, no tuvimos muy bien, pero gracias. Bueno, ¿queréis decir alguna cosa más? A ver. Juan Carlos, dinos. A ver, en primer lugar, me ha encantado tu exposición de hoy. Y del trabajo que estás haciendo. Yo creo que estás trabajando sobre una perspectiva nueva, diferente, que realmente a ver, es un gozo escuchar lo que nos estás diciendo. Yo he vivido en América Latina el tiempo de, digamos, la teología de la liberación, y he padecido, digamos, las consecuencias
del atrevimiento de intentar hablar de los pobres o de preocuparnos por los pobres. Yo creo que estas reflexiones tuyas, Victorino, sobre cómo se puede dar el diálogo interreligioso incorporando, en cierto modo, a los verdaderos protagonistas, ¿no? De lo que tiene que ser o para lo que tiene que servir el diálogo interreligioso o la propia religión, ¿no? Esta perspectiva de los pobres. Yo me acuerdo cuando acabó el Concilio Vaticano II y Arrupe escribió, hizo una especie de, bueno, de documento donde él se quejaba, oye, ¿cómo es que no habéis hablado de los pobres? ¿Cómo es que no habéis puesto sobre la mesa la opción por los pobres, que es el objetivo fundamental del Evangelio? Y él planteaba toda una serie de cosas que iban a lo profundo, ya en aquel tiempo, mira la cantidad de años que hace de eso. Entonces, yo creo, yo soy optimista también, yo como Teilhard de Chardin, yo pienso que el mundo va evolucionando hacia unas perspectivas, yo diría, más justas o más perfectas o más cerca de Dios. A pesar de lo que hace más ruido, porque indudablemente que hace más ruido digamos, una perspectiva populista como la de Trump o Bolsonaro, incluso en nuestro país también. Aquí el que más votos gana es aquellas personas que dicen disparates más grandes o que, digamos, como dicen aquí en Cataluña, la dice la más grosa, ¿no? El que es capaz de decir una barbaridad que vaya contra toda lógica. A pesar de eso, porque yo creo que eso es más ruido que verdad. A ver, verdad. Trump existe. Bolsonaro sigue vivo. En Argentina, Macri está ahí azuzando a los peronistas todo lo que puede. Entonces, yo creo que la opción por los pobres, que en alguna medida, explícita o no explícitamente, Francisco, el Papa, lo está planteando. Digamos, así le va, porque, digamos, la guerra que hay de los poderes fácticos y de, sobre todo, la prensa internacional, los grupos de opinión, califican a la opción por los pobres como ideas marxistas, izquierdistas, extremistas, no sé qué. Pero yo, así todo, creo que la, digamos, la verdad que hay detrás de ese grito del pobre sufriente, que no siempre lo dejan hablar, ni siempre tiene quienes hablen, o por lo menos que hagan eco a lo que ellos sienten y piensan, ¿no? Yo creo que eso va ganando terreno en el mundo. Quiera que no, este tipo de visiones, ¿no? Han ido evolucionando a través del tiempo. Hay que tener en cuenta que la socialdemocracia, con todo lo que se le puede criticar, ¿verdad? A ver, no deja de ser una superación del liberalismo cruel y desalmado, o del neoliberalismo que tenemos actualmente, o lo que puede ser haber sido el salvajismo de la Edad Media, ¿verdad? Donde la ley del más fuerte era lo que imperaba. Esas cosas se han ido de alguna manera diluyendo, aunque hay profetas de estos tiempos que quieren volver a la Edad Media. Quieren volver a que cada uno haya armado para defenderse, y que los, ¿cómo se llama esto?, señores de la guerra y los señores feudales que hacían lo que se les daba la gana, sigan existiendo, o volvamos a ese tipo de sociedad. Pero esas sociedades han sido superadas
indudablemente. Por lo tanto, yo pienso, soy optimista respecto al futuro, respecto hacia dónde va la humanidad. A pesar de las barbaridades, ¿no? Que el estado más rico del mundo, como puede ser Estados Unidos, esté en manos de un tarado ahí que, digamos, que ahora puede ser reelegido, incluso es inexplicable, pero eso no es lo definitivo. Eso es, yo diría, accidental y circunstancial. Disculpen que me haya prolongado un poco, pero Victorino, me ha encantado escuchar tus posturas, tu lucha, y sobre todo porque estás trabajando seriamente y lo vas plasmando en tus libros, que yo creo que es muy importante hacer esa tarea. Gracias por escuchar mi perorata. Gracias a ti, Juan Carlos. Bueno, si veis en el chat, Javier, que ha tenido que irse ya, nos dijo que el libro de Pieris, hay una web en la que está online, o sea que si lo buscáis, o si podéis cogerlo del chat o lo tal, y lo colgará también en la web de Somos Cristianos. Y los cuadros del boyero y el buey, que decía que realmente es esa sabiduría budista, pues es fácil también encontrarlos y os pone también mi correo. Bueno, pues alguna cuestión más antes de irnos. Recordad que para el próximo día, la última sesión tendrá dos partes. Tocaré la cuestión de la mística y el diálogo interreligioso que alguno de vosotros había pedido y yo en principio no lo había incluido porque eso daba para un curso específicamente, pero bueno, hablaré en concreto de eso y hablaré también de mi libro La búsqueda de la armonía en la diversidad, que es el que es fundamentalmente estas ideas que estoy compartiendo con vosotros y textos, lo cojo de ahí. Y bueno, pues de estas dos cosas y lo daremos por concluido y ojalá que este curso realmente se difunda, la gente vea. Yo ya sé que las cosas que se ven en internet no son estas y en YouTube pues yo no compito nada, ¿no? Pero bueno, donde me dejan compartir estas ideas que articulan mi vida, que vehiculan mi vida, que me dan la razón de vivir, la razón de seguir cada día, pues ahí estamos. Pues muy bien, pues lo dejamos y hasta la próxima sesión. Que os vaya bien. Chao, chao.